nosotros. A la franca, a la franca. Gracias por visitarnos. Siempre es un honor recibir a tu orquesta, además de un placer y un deleite escuchar cuán afinados, cuán alegres ese frente, cuán buenos son esos músicos que me están mirando así. Por fin se le da el reconocimiento. ¿Cómo tiene que ser, carajo? Muy bien. Pero eres tú el líder, el alma. Haciendo merenguito todavía. Y sigues haciendo y cada día estás renovándote, decía Nairobi. ¿Qué era lo que tú contabas, Nairobi, en la pausa? Bueno, en la pausa, mira, yo cuando trabajaba los fines de semana tempranito, en S&N, yo tenía que poner música que me diera energía. Y escuchaba una canción, Tamarindo Seco, del 2001 de Quinito. Y cuando vi que se relanzó con un video musical, fue una gran alegría para mí, porque en Cotuí, en la galería de la casa, esa era haciendo coreografía, las muchachitas, con esas canciones. Entonces, yo soy quinitera. ¡Quinitera! Mira qué chulo está eso. Una quinitera más. No, pero que tú decías que donde tú grabas, te lo explico. Justamente. Al lado del estudio. Que el estudio donde grabó el programa de Te lo Explico queda al ladito del estudio. Donde yo grabo, sí. Y todos los martes, nosotros teníamos que mandarle a decir que porque haga un poco de silencio, porque era trabajando, grabando, tú lo escuchabas tocando, se paraban, volvía. El éxito no, no se puede vivir del éxito del pasado, no se puede vivir no, de los hay logros. Que estar renovándose constantemente. Ustedes trabajan toda la semana aquí. Toda la semana estamos grabando, tanto para Rica Arena como para Quinito. Y para otras personas también. Wow. Es interesante, sí, sí. Rica Arena, que vamos a decir, se reunió otra vez el grupo y también claro. Parte renovada hace un año y tanto y todavía aquí. No lo hemos podido ver. Sí, Rica Arena básicamente está viviendo en Colombia. Sí, Colombia sí. Lo ama. Colombia. Pero están aquí, vienen para acá para el programa ahora. Ah. Ya se están presentando en varios programas. Sí, excelente. Porque queremos que ya la gente lo vaya mirando aquí también y lo consuma. Porque Rica Arena es muy querida en Santo Domingo. Claro. Y Tamarindo Seco, como decía Nairobi, que es el tema que ahora está pegado, que te ha sorprendido cómo la gente lo ha recibido, te lleva, en la forma en que se grabó ahora, se regrabó, te lleva a raíces, a tus orígenes. Sí, cuéntanos sí, un poquito de este nuevo tema que estamos viendo en pantalla. Ese tema yo lo conocí en Barranquilla. Barranquilla, Colombia. Yo estaba en una carroza junto con Joe Arroyo, que Dios no lo tenga en gloria. Amén. Que es una gloria colombiana. Entonces él iba cantando esa canción a su estilo. Y digo, oye, pero esa canción se puede poner en merengue. Y agarré, vine aquí, lo hice con los atabales. Me fui a la cultura dominicana, lo unté de la cultura dominicana y lo grabé en el 2001. Entonces Carlos Valenzuela me dice, ¿por qué no se promueve ese tema que nunca se promovió? Ah, porque Carlos, no fue que regrabaste, entraste el mismo del 2001. No, no, no. Lo que hice fue que lo volví a mezclar. Ah, claro. Lo puse un poquito más corto y lo mastericé de nuevo. Lo masterizaste. Entonces lo lancé y ha sido una locura. Y ahora entonces la gente está. ¿Cuál ha sido la reacción del público, de las emisoras? Porque decía Pavel que aquí para sonar y para estar y para, mediáticamente hablando, para ser popular había que tener un gran presupuesto. Principalmente en las redes, ya está cerca de 2 millones de views. La generación nueva, niños mandándome, cantando Tamarindo Seco. Ay, o sea, porque es un tema cultural. Y además es un tema que no te habla de malas palabras ni nada de esas cosas. Es una melodía hermosa y el buen arreglo también. Por ejemplo, en ese tema yo usé clarinete, que nunca un merengue se había usado clarinete. O sea, es pura cultura diferente. Y dijiste también algo que me llamó la atención, que después que salió la música urbana no había sentido un entusiasmo por un merengue de los tuyos, de los míos, sí. Como tú has sentido con esto. Es así, ha sido una locura. De que subo una tarima, me decía la gente, Tamarindo Seco. Y bueno, le gustó a la gente la cosa. Quinito, estás trabajando arduamente aquí en el país con este tema que hace como 2 meses apenas. Que 2 meses, se publicó y ya tiene una gran repercusión. Pero también estás trabajando para escenarios internacionales. Sí, sí, sí. Tenemos una gran gira. Ya arrancamos para los Estados Unidos ahora el 22. De ahí vamos a estar en Nueva York por una semana. De ahí vamos a Orlando, vamos a Curazao junto con Olga Tañón. Fernando ¡Ay, qué Villalona. Chulo! Sí. Con Fernando Villalona también, Fernando y Villalona, Olga. Sí. ¡Ay, pero qué coro! ¡Qué coro, qué coro, Dios mío! Y dime. Nicky Jam. Ah, Nicky Jam. También, sí. Excelente, muy bien. Seguimos, bueno, una gira grandiosa, sin parar, por Colombia también, trabajando duro con el merengue. Yo creo en nuestro merengue. Es nuestra música. Y en las letras, tú acabas de decir, es lo que nos representa, es lo que realmente nos... porque la gente está escuchando internacionalmente mucho música urbana y hay canciones urbanas que, de las nuestras, que pasan, que son buenas, pero hay otras que son
muy vulgares y que son de los artistas que más se han dado a conocer a nivel internacional. Y sí, uno dice, wow, esa es República Dominicana, esa es la música. A Juan Luis Guerra tiene su sitial y nadie se lo va a quitar. No. Es el que es universal, vamos a decir, por, es que planetario, porque eso de universal. Pero es el que conoce el mundo entero. Sí. Pero es bueno que nosotros sigamos exportando un merengue de calidad hacia el mundo, no solamente hacia Colombia, que sabemos que es el principal consumidor de nuestra música. En estos momentos, pero desde hace años ya. Ah, sí, aman el merengue. Y bueno, Estados Unidos también, pero Colombia es una locura. Una locura. Bueno, pues vamos a escuchar Tamarindo Seco para cerrar. ¿Tú tienes algún mensaje para tus seguidores? Bueno, mi gente, Quinito Méndez está aquí en el patio. Nos vamos la semana que viene para los Estados Unidos a seguir trabajando con el Tamarindo Seco, que lo vamos a cantar en vivo ahora. Que Dios me lo bendiga a todos. ¡Eso! Quinito Méndez.